Hola a todos, hoy vamos a ver un sencillo tutorial sobre cómo instalar la nueva versión de Ubuntu 13.10, que hasta octubre del 2013 es la versión más reciente. Bien, lo primero sería ingresar a la página de Ubuntu y descargar nuestra imagen correspondiente. Bien, lo segundo sería grabar la imagen o el ISO en un DVD o bien a través de un e-botting o de multisystem. Podemos hacerlo desde una unidad una unidad de USB. Sí, obviamente configuramos el BIOS para que nos arranque desde este dispositivo. Y una vez que hemos arrancado desde el dispositivo, vemos una ventana como esta. Bien, yo estoy usando VirtualBox, pero la instalación es exactamente la misma. Lo primero sería obviamente seleccionar el idioma. Tenemos dos opciones: probar Ubuntu e instalar Ubuntu. Probar Ubuntu es entrar en el modo de Live CD, donde podemos hacer uso de las aplicaciones como lo que es el navegador de archivos, podemos navegar por internet, podemos hacer uso de otras aplicaciones, incluso instalar aplicaciones. Y después de probarlo, también tenemos la opción de iniciar el instalador. En esta ocasión vamos a iniciar directamente el instalador. Lo segundo, prepara la instalación de Ubuntu. Nos verifica que tengamos al menos 5.9 GB de espacio disponible, que estemos conectados a una toma de corriente en el caso de las Ultrabooks, Netbooks y Laptops. Que estemos conectados a internet, no es indispensable, pero sí altamente recomendable. Dos opciones: descargar actualizaciones mientras se instala e instalar software de terceros. Ambas son igualmente altamente recomendables. Yo las voy a dejar desmarcadas para que la instalación sea más breve. Bien, la cuarta opción es el tipo de instalación. Aquí me marca por default borrar disco e instalar Ubuntu. Si ustedes tuviesen una versión previa de Ubuntu o tuviesen otra distribución de Linux o tuviesen Windows instalado, les va a aparecer también una opción para instalar esta versión de Ubuntu junto con los otros sistemas, o bien reemplazar la versión anterior de Ubuntu y actualizarla a esta. En todos los casos, lo que tenemos que hacer para mayor control es ir a más opciones, ¿sí?, donde haremos nuestro particionamiento manual, que es aquí donde muchos tienen dudas. Espero ser lo más claro posible. En mi caso, como es un disco virtual nuevo, es un disco duro nuevo, no tengo tabla de particiones. Yo tengo que hacer clic sobre nueva tabla de particiones, pues para poder comenzar mi instalación, ¿sí? En el caso de ustedes, podrían ya tener aquí una tabla de particiones nueva. Si no quieren perder información, no es recomendable poner nueva tabla de particiones, únicamente montar o particionar de nuevo, según sea el caso. Como les digo, aquí es donde surgen muchas dudas, ya que pues todo mundo puede tener de cientos de formas diferentes su tabla de particiones. Sin embargo, pues aquí es donde vamos a particionar, ¿sí? Nueva tabla de particiones, borra todo, nos muestra una advertencia y comienza la instalación. Bien, puede ser que en el caso de ustedes tengan aquí dos particiones, más o una. Este tutorial es para instalar Ubuntu como único sistema operativo. Les comento nada más rápido. Si tuviesen Windows instalado, particiones de Windows, si tuviesen Windows 7 o Windows 8, les aparecerían aquí dos particiones ya hechas, y obviamente tienen que tener espacio libre. Si solamente les aparece dos particiones de Windows o una en el caso de XP, entonces deben de cancelar la instalación y crear espacio libre para poder instalar Ubuntu. Pueden hacerlo con Parted Magic o con Gparted, ¿sí? Bien, entonces debemos de tener espacio libre. En el espacio libre, para empezar a particionar, seleccionamos y damos clic sobre el botoncito de más. Bien, la primera partición que vamos a crear es la del boot. Son 150 megas, es relativo, todos los tamaños son relativos, todos los tamaños van a depender de cada usuario. Esto solamente es un tutorial de referencia,
¿Sale? El sistema de archivos siempre va a ser EXT4 y en este caso el punto de montaje es el boot. Muchos linuxeros no consideran necesario crear una partición del boot, pero bueno, yo sí la creo. Lo segundo sería crear una partición, la famosa partición de intercambio o la que, llamada también como swap. El tamaño de esta partición debe de ser el doble de la RAM, siempre y cuando la memoria RAM de tu equipo sea menor a 3 GB. ¿Sí? Si tienes 4 GB de adelante, muchos consideramos que la partición del swap es innecesaria. Sin embargo, yo por ejemplo en mi Ultrabook que estoy usando ahorita tengo 4 GB y siempre creo por precaución le dejo aunque sea 1 GB de espacio. ¿Sí? Entonces, en este caso esta máquina virtual tiene 1 GB de RAM, entonces pongo el doble en utilizar como, damos clic sobre área de intercambio y damos en aceptar. La tercera partición que debemos de crear es la partición raíz, o también le conocen como la partición del root. ¿Qué tamaño vamos a elegir? Bueno, como les digo, todos los tamaños son relativos. Si no usas muchas aplicaciones, si usas Ubuntu y instalas 2 que 3 aplicaciones nada más, o no muchas, menos de 10, con 10, 12 GB tienes suficiente. ¿Sí? Como vimos, el sistema operativo, lo que es Ubuntu, ocupa apenas 6 GB en el disco, entonces no nos queda suficiente. Si instalas muchos juegos o muchas aplicaciones, pues hay que subirle de 15 GB para arriba. Bien, yo por lo general uso 20, 22 GB para mi partición de raíz. En este caso le voy a dejar 15. Es un disco virtual chiquito, no voy a instalar muchas cosas, entonces 15 GB. Punto de montaje, raíz o root. Y la última partición sería la partición home, que es donde van todos los archivos personales de los usuarios y todas las configuraciones de las aplicaciones de los usuarios. ¿Sí? El tamaño es todo ya el que sobre. Todo lo que te sobre, todo lo que te quede libre ya, si tienes Windows, si tienes otra distribución, etcétera, todo lo que te sobre, aquí lo pones. Bien. Sí es muy importante que antes de empezar a particionar calcules bien el espacio de tu disco, cuánto estás usando para Windows, si es que lo tienes, u otra distribución de Linux, y bien cuánto vas a usar para tu raíz, para tu home, según tus necesidades. Este video solamente es como referencia, como había comentado. Bien, el dispositivo de arranque en este caso es SDA. Si tuviésemos dos discos duros, o por ejemplo hubiese una memoria USB conectada, aquí también nos aparecería listada como SDA, SDB, SDC, SD, así sucesivamente según cuántos discos detecte que hay conectados. ¿Sí? En este caso es muy importante seleccionar correctamente el disco para que no tengamos problemas a la hora de arrancar. Bien, damos clic sobre instalar ahora y estamos ya a un 80% de finalizar nuestra instalación. Como les digo, donde surgen más dudas es en el particionamiento. De cualquier forma, si tienes dudas con el particionamiento, pues déjame un comentario o visita mi blog y con gusto te ayudamos. Bien, lo segundo es seleccionar nuestra ubicación. Esto es más que nada por la zona horaria. Das clic en tu ubicación y posteriormente continúa. Es importante que seleccionemos correctamente para que el reloj de Ubuntu esté correctamente configurado y pues obviamente no haya problemas. Distribución de teclado, igualmente es muy importante que lo configuremos correctamente, ya que si no, el teclado que tenemos físicamente pues no va a coincidir con los caracteres que nos aparecen. Bien, si eres de España, pues español. Español y español, ¿sí? o alguna de sus variaciones. Bien, si no, en mi caso, pues español latinoamericano, español latinoamericano. Damos clic en continuar.
Y bien, ya casi para terminar, aquí llenamos con nuestros datos. Obviamente, pues no hay mucho que explicar aquí. Nuestro nombre, cómo queremos que se llame nuestro equipo. Nuestro usuario, puede ser tu nombre o puede ser tu seudónimo. La contraseña muy importante porque es la que vamos a usar para hacer todas las cuestiones administrativas del sistema y obviamente para iniciar nuestra sesión también, ¿verdad? La opción de iniciar sesión automáticamente, que no es recomendable, y solicitar mi contraseña para iniciar sesión, que la que está por default, ¿sí? También tenemos la opción de cifrar mi carpeta personal, la cual debemos de usar con precaución, ¿sí? Porque cifra todos los datos del home y posteriormente pues no es tan fácil acceder a ella sin los conocimientos necesarios. Una vez que llenamos todo esto, damos clic en continuar y por último nos aparece esta opción que es la única novedad o lo único nuevo que yo detecto en el instalador de Ubuntu 13.10, que nos da la opción de iniciar sesión en Ubuntu One. La primera opción está aquí. Si somos nuevos en Ubuntu One y queremos una cuenta, pues nos damos de alta. Y si no, pues podemos simplemente iniciar sesión. En mi caso, no me interesa iniciar sesión. Y esa es la única novedad que hay en este instalador. El típico slider de las novedades de esta versión de Ubuntu. Y bien, aquí solamente queda esperar a que termine la instalación. Voy a pausar el video un momento y continúo cuando haya terminado. Bien, como les comentaba, una vez que termine la instalación, nos pide reiniciar el equipo. Una vez que reiniciemos, ya podremos hacer uso de nuestro sistema. Nos pide que retiremos el dispositivo con el que hicimos la instalación y que demos enter para continuar. Entonces lo hacemos. Bien, pues no olviden dejar un comentario, cualquier duda, visiten en nuestro blog. Y pues estamos aquí para compartir todo lo que podemos saber. Aquí únicamente iniciamos sesión. Y listo. Tenemos listo nuestro sistema Ubuntu 13.10 instalado. Como ven, la interfaz es prácticamente a la misma de su versión anterior. Casi todos los cambios no se pueden ver a simple vista. Bueno, nos vemos en la próxima.